Pero hay que revisar, porque cuando nosotros decimos algo, es en base a fundamento. Fue una rendición de cuentas fuera de lo común. Se conjugaron el arte, cultura y la información ofrecida por esa dirección departamental. En el quinquenio se han mejorado la mejora de la infraestructura escolar. Hemos realizado un promedio de 150 proyectos educativos. Por otro lado, también hemos organizado los sistemas integrados que permiten darle vida a la escuela plena. La escuela plena entendida como aquella escuela que amplía y profundiza en las oportunidades formativas de los estudiantes. Ya hemos organizado 7 sistemas integrados en el departamento de Morazán, donde se han formado docentes, estudiantes, padres y madres de familia. En alfabetización, hemos alfabetizado a más de 6.000 morazánicos y hemos reducido el índice de analfabetismo en un promedio de 5 puntos en el departamento. Hemos promovido el arte, la cultura, la recreación y el deporte, entre otros ejes formativos que conllevan a la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. Estuvo presente el secretario general de la Gremial de Maestros, Andes 21 de junio. Dan a conocer en la parte administrativa todos los programas y proyectos en sus inversiones y así es como todo el departamento se da cuenta a través de esta rendición de cuentas la transparencia que se está dando en los procesos administrativos. En un 100% no nos damos por satisfechos porque siempre cada año hay que ir mejorando la parte administrativa y nosotros como organización siempre hacemos observables en el área administrativa en donde los recursos tienen que ser maximizados porque son pocos los recursos y de la forma más prudente para poder satisfacer la demanda administrativa que la departamental tiene. Las ONG igualmente fueron invitadas, una de ellas fue Intervida, que colabora con la educación en el departamento. Nos parece que es un ejercicio de transparencia muy importante que está promoviendo las instituciones públicas, en este caso el Ministerio de Educación, dado que es una oportunidad de que vean en qué horizonte se ha estado llevando la gestión educativa en el departamento, especialmente en Morazán, porque creemos que es uno de los departamentos que tiene importantes rezagos en indicadores educativos y es importante que se sumen esfuerzos para poder avanzar en estos temas. Entonces, me parece que es un ejercicio muy bueno que nos permite desde la sociedad civil ver hacia dónde se han estado apuntando en este quinquenio los esfuerzos ministeriales y en este caso de las autoridades departamentales de educación. Hay todavía algunas cosas que mejorar en el área de educación, dijo el informe, pero están satisfechos porque se ha avanzado significativamente. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.